Buenas tardes. El pasado octubre, el presidente de la Casa de las Américas, el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, recibió una misiva de la señora Irina Bokova, entonces directora general de la UNESCO, en la cual notificaba su decisión, luego de la recomendación de un jurado internacional, de otorgarle a la Casa de las Américas el premio UNESCO UNAM Jaime Torres Bodet. En la tarde de hoy nos convoca a la ceremonia oficial de entrega de tan prestigioso premio. Preside en el acto Abel Prieto Jiménez, ministro de Cultura, Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas, Nuria Sanz, directora de la Oficina UNESCO de México, Rubén Ruiz, director del Centro de Investigaciones de América de la Universidad Nacional Autónoma de México, en representación de esa notable Casa de Altos Estudios. Nos acompañan además reconocidos intelectuales y artistas, una representación del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y los trabajadores de la Casa de las Américas. A continuación, damos paso al mensaje de la señora Nada Al-Nashif, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. My dear Dr. Roberto Fernández Retamar, distinguished participants in the award ceremony, buenas noches. A great friend of Cuba, Nelson Mandela, once said, "A winner is a dreamer who never gives up." And that's a notion that beautifully captures the essence and journey of Casa de las Américas and its relationship with the prize that will be awarded today in Havana. I could hardly address this ceremony in Casa without referring to Mandela. He, too, has the honor of being a laureate of two UNESCO awards. He received the UNESCO Simón Bolívar Prize in 1983 and the UNESCO Félix Houphouët-Boigny Prize for Peace in 1991. Casa received the Simón Bolívar UNESCO Prize in 2004. Casa is a highly revered institution, as the international jury that assessed its merits concluded, and I quote, "We can agree to reward Casa de las Américas for the crucial role it has played for decades and continues to play as a cultural and intellectual space for quite many creators and thinkers from Latin America and the Caribbean in the arts, the humanities, or the social sciences," end quote. This recognition confirms that since its foundation almost 60 years ago, Casa de las Américas has developed into one of the best known and most prominent cultural institutions in Latin America and the Caribbean. The Casa de las Américas Prize is one of the oldest, most prestigious prizes in Latin American literature. The institution also supports research, publishes, and disseminates the work of writers, social scientists, humanists, sculptors, musicians, and other artists and students of literature and the arts. A giant of Latin American literature and the humanities, Octavio Cortázar, once famously said that he discovered himself as a Latin American when he first visited Casa in 1963. The recent establishment of UNESCO Chair on Intercultural Dialogue precisely intends to facilitate that type of humanistic dialogue and intellectual networking that Cortázar recognized. On a much more humble note, of course, I'm proud to recall my own wonderful impression from 2 years ago when Roberto personally received me at Casa. It was a privilege to see firsthand the excellent work of the institution, the outstanding commitment of a very dedicated team who continue to enthusiastically ensure the vitality and the relevance of Casa today. In particular, the recognition of this prestige and relevance is shared by intellectuals and citizens well beyond the Americas. For this reason, we convened a very successful meeting of UNESCO's International Scientific Committee of Volume 9 of the General History of Africa at Casa 1 year ago. With this ceremony, we also celebrate today the vast contribution made by Jaime Torres Bodet, the eminent Mexican poet, novelist, essay writer, and diplomat, one of the architects of UNESCO, as well as its director general between 1948 and 1952. I understand that Roberto had the pleasure of personally meeting Torres Bodet, and I look forward to hearing about that memorable occasion.
My deep appreciation goes, as ever, to the National Autonomous University of Mexico, a highly valued regional institution which took the initiative to establish this important prize, highlighting the historical close links between UNESCO and UNAM. My thanks also to my colleague Nuria Sanz, our director in Mexico, for being with you all today on our behalf. A special word of thanks and appreciation to the international jury. Professor Suleiman Bashir Diagne, renowned Senegalese philosopher. Dr. Setene Shami, a countrywoman of mine, an anthropologist, director of the Arab Council for the Social Sciences, and Professor Likun Liu, president of China Women's University and the UNESCO chair in media and gender. On behalf of UNESCO, my heartfelt thanks to all of the Cuban authorities for their diligent support to the organization of this ceremony and for their unrelenting commitment to collaboration with UNESCO in many areas that reflect the values embedded in this prize. Dear participants, in designating Casa de las Americas as winner of the 2017 edition of the UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet Prize, we are upholding the ideals of José Martí, the universal Cuban, whose 165th anniversary will be commemorated in a few days. I would like to conclude our feeling in UNESCO that we are honored today because, in the words of José Martí, honrar, honra. Thank you and felicitaciones. A continuación, ofrecemos la palabra al señor Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Saludo con enorme placer al señor director de la Casa de las Américas, al señor ministro y a la señora directora de la Oficina de la UNESCO en México. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un privilegio para mí ser el portador de un respetuoso saludo de parte del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue Vigers. Mi presencia aquí es una expresión más del interés y la voluntad de la UNAM por colaborar con la UNESCO. Pero, más allá de la posibilidad de expresar esa voluntad y de traer un saludo, este encuentro representa un doble motivo de gozo para la Universidad de la Nación Mexicana. Por una parte, nos recuerda la existencia y labores de un ser humano de excepción, Jaime Torres Bodet. Por la otra, es una ceremonia en la que se reconoce el trabajo y los aportes de una institución de enorme prestigio internacional, institución que ha tenido una gran significación para la cultura latinoamericana, la Casa de las Américas. La UNAM es una institución que se guía por la voluntad de transformar la sociedad mediante el impulso a la educación, el cultivo de las ciencias y la generación y la difusión de la cultura en su más alto sentido. No es extraño, por ello, que se vincule de manera intensa con la organización internacional de mayor importancia para el desarrollo de estas actividades humanas, la UNESCO. Los ejemplos de esta colaboración son numerosos. Solo citaré el más inmediato, la participación de la UNAM como co-convocante de este premio, que está, cito, destinado a recompensar a quienes han hecho una contribución excepcional al desarrollo de la sociedad y del conocimiento a través del arte, la docencia y la investigación en ciencias sociales y humanidades. Sirva este ejemplo para testimoniar que trabajar junto a la UNESCO es un timbre de orgullo para la Universidad Nacional Autónoma de México. A nuestra universidad le es particularmente querido el premio que hoy se entrega. Lleva el nombre de Jaime Torres Bodet, ya lo dije, un mexicano singular, egresado de nuestras aulas, diplomático y educador de primer nivel, por supuesto en México, pero me atrevo a decir que a nivel mundial. Torres Bodet participó en la UNESCO en dos calidades distintas, ya se ha dicho. Primero,
como parte de la Conferencia Constitutiva de la UNESCO y segundo, como en la Comisión de Redacción de la Constitución. Pero todavía después tuvo el honor de ser director general de esta organización. El involucramiento de Torres Bodet, del Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México con la UNESCO responde a la profunda convicción de que los valores rectores de esta institución, los de la UNESCO, son en verdad nuestros valores. Respondieron a cabalidad a las necesidades de su momento de origen y lo hacen a las urgencias del momento actual. Partimos, Universidad Nacional Autónoma de México y UNESCO, de un mismo principio, cito, la conciencia de que nuestros problemas no solo son problemas nacionales, sino parte integrante de un problema universal. Precisamente por ello, todo lo que podamos hacer en conjunto tiene una proyección que es más amplia, que va más allá de nosotros mismos, que representa muchos intereses mayores a los intereses propios. Otra coincidencia entre la UNAM y la UNESCO es que tenemos la conciencia de que para educar no son suficientes los instrumentos para hacer realizar ciertas tareas, tal vez campañas contra el analfabetismo, ayuda para construir escuelas o multiplicación de maestros. A todas estas tareas que siguen siendo indispensables a principios del siglo XXI, ya no tan a principios del siglo XXI, señaló Torres Bodet, la educación debe ofrecer un elemento más, un suplemento del alma. Él lo escribió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, una alma de paz. Cuando se creó la UNESCO en 1945, nos recuerda el entonces secretario de Educación Pública de México que este organismo tenía una tarea prioritaria, superar los daños físicos y morales generados por la Segunda Guerra Mundial, lo que conllevaba la construcción de un nuevo orden internacional. Esta organización, la UNESCO, debería plantearse, según lo dice un testimonio de don Jaime, impulsar una educación para la paz, una ciencia para la paz, una cultura para la paz. De tal manera que en la construcción del nuevo orden internacional, plantea Torres Bodet, se necesitaba que la UNESCO tuviera un lugar privilegiado, pues debía fungir como la conciencia de las instituciones políticas, económicas y sociales encargadas de organizar el mundo. No es necesario abundar en que esta es una tarea que debemos continuar con sentido de urgencia y con eficiencia, y en la que la UNAM está, por supuesto, comprometida. Es precisamente por esta razón que nuestra universidad ha puesto atención en el desarrollo del conocimiento social, del quehacer humanístico y de la creación artística. Son estas actividades las que tienen como tarea fundamental dotar al quehacer humano de una responsabilidad y de un sentido. En su discurso en la ceremonia de inauguración del Congreso Constitutivo de la UNESCO, León Blum señaló con toda claridad que sin la orientación adecuada, las ciencias y el conocimiento que parte e incide en lo material, esos que algunos denominan ciencias duras y la tecnología, no tienen por sí mismas la capacidad para definirse como auxiliares en la construcción de una sociedad mejor. Esas actividades deben proponerse una acción, deben asumir una responsabilidad para con los seres humanos y con su entorno material, ambiental o moral. Cuando asumimos valores éticos, cuando ofrecemos respuestas idóneas a necesidades del entorno, cuando nos planteamos metas altas y altruistas a alcanzar, haremos del progreso científico o material una verdadera respuesta a las necesidades de nuestro ámbito de acción. Hoy estamos reunidos aquí justamente en el ánimo de reconocer pasos que se han dado en este sentido. Enhorabuena a la UNESCO, a la Casa de las Américas, por el trabajo que festejamos hoy. En la UNAM estamos conscientes de que esta entrega es un paso más en la construcción de los valores que nos dan sentido como sociedad. Antes de terminar, quiero insistir en una cosa. Debemos estar prevenidos que esos ideales no serían viables si,
siendo fomentados por los educadores, los sabios, los poetas y los artistas, se viesen menospreciados por los sistemas económicos y políticos en vigor. La lucha interminable está entonces en eso. En ella nos debemos solidarizar. Con ella debemos asumir una responsabilidad que nos impulsa hacia el futuro, tal como lo señalara el mismo Torres Bodet. Es por eso que con él pensamos que nuestras instituciones son, y lo cito textualmente, una cuna, y los valores que en ella depositamos deben germinar. Enhorabuena. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la señora Nuria Sanz, directora de la Oficina UNESCO México, a entregar el premio UNESCO UNAM Jaime Torres Bodet a la Casa de las Américas. Lo recibe Roberto Fernández Retamar, presidente de esta institución. Invitamos a la señora Nuria Sanz a que ofrezca unas palabras. Muy buenas tardes con todas y todos. Es un verdadero orgullo poder representar a nuestra directora general, a la señora Azulé, y estar de nuevo en Cuba. Cuba ha sido importante, yo creo, en la carrera de todos los funcionarios de nuestra organización. Porque tarde o temprano, al primero o al segundo día de los que pasamos en nuestro despacho, se nos habla de Cuba. Se nos dice cuán importante ha sido la misión de Cuba. Y al tercer día lo comprobamos, porque esa misión que hace Cuba en la UNESCO no es una misión histórica, no es una misión nostálgica. Es una misión activa y comprometida. Y eso hace que vengamos aquí y vengamos no solamente satisfechos, sino convencidos de la labor que ustedes representan para el mundo en nuestra organización. Los premios Martí, los premios para la paz, el premio Torres Bodet, sin duda, pues dan buena cuenta de lo que ustedes han representado para la UNESCO, de lo que siguen haciendo y también nuestro compromiso de estar a la altura de su apoyo incondicional. Quiero referirme en esta ocasión a una relación que no es una anécdota, pero que se retrotrae en el tiempo y que es un poquitín anterior. Y me parece que si hoy aquí estuviera el señor Jaime Torres Bodet, que estoy segura que de alguna manera estará, pues diría, qué bueno que la historia de ese convencimiento y de ese hermanamiento entre México y Cuba sigue sosteniendo una importantísima relación multilateral en la UNESCO y a favor de la cultura. Cuando la UNESCO no existía, ni siquiera existían las Naciones Unidas, en el año 1941, los nazis habían entrado en París. La Comisión para las Relaciones Internacionales Intelectuales había bloqueado su actuación. Esa sociedad que pretendía hacer de escritores, artistas, los embajadores para la paz después de la Sociedad de Naciones, veía bloqueada su actuación en Europa. Y es precisamente en ese momento cuando América quiere tomar el relevo y lo toma en compañía. Y lo toma liderado por grandes intelectuales cubanos y los grandes intelectuales mexicanos. Y en el año 41 se llega de nuevo a Cuba, a La Habana, con la pretensión de hacer otro centro, un centro americano y un centro para pensar las relaciones internacionales gracias a la cultura. Y es ahí cuando Alfonso Reyes llega y llega de la mano e invitado a esta magnífica ciudad patrimonio de la humanidad como un invitado especial, porque quieren traerse ese centro para La Habana, quieren pensar en español las relaciones intelectuales. Y esa magnífica mancuerna, como se dice en México, esa magnífica mancuerna no dejó de funcionar y de operar a favor de la organización.
Después de 1941, con Bosch Gimpera, con María Zambrano, con el exilio español, con grandes investigadores, pensadores, escritores, Thomas Mann, Paul Rivet, se llega a una conferencia extraordinaria en Londres en 1945, antes de que la UNESCO existiera. Y en esa conferencia de 1945 es precisamente cuando Alfonso Reyes y cuando Torres Bodet solicitan a la comunidad internacional que se cree una agencia especializada en ciencia, en cultura y evidentemente en educación, para conseguir una paz duradera. Y es ahí cuando se piensa verdaderamente el germen de la UNESCO. Y es ahí cuando Alfonso Reyes reitera el agradecimiento, y así está en las actas de la reunión. La ministra en aquel entonces de Ciencia y de Educación de Inglaterra reitera la importancia que ha tenido ese encuentro y considera que si hay una agencia especializada, es decir, lo que un mes posteriormente sería la UNESCO, se debe a ese esfuerzo de Mancuerna, Cuba y México. Y yo creo que esto es lo que refleja el premio y lo que hoy venimos a celebrar. Las cosas no ocurren siempre por azar, pero hay azares maravillosos. Y lo cierto es que ese azar de 1941 ha generado una relación duradera. Y para que la paz sea perpetua necesitamos muchas alianzas como esta. En el año 2014, cuando el rector Narro en aquel momento, continuado por la decisión entusiasta del rector Graue, y la señora Irina Bokova empiezan a pensar cómo mejor reiterar y hacer sostenible esa relación, pues empezamos a inventarnos el premio Jaime Torres Bodet. Torres Bodet, como ya se ha dicho, de todo y todo, pero sobre todo un gran ser humano. Este gran ser humano recibe el honoris causa. Cuando pensábamos en el Premio Internacional Torres Bodet, pues era para aquello que Cuba, que México siempre han impulsado en la UNESCO, que es el carácter del desarrollo, la necesidad de pensar el espacio multilateral desde la cultura y desde la educación y pensar que esas sí que son las bases para un desarrollo en el mundo. Y es en ese momento cuando se decide montar el Premio Internacional. Esta es la segunda edición, estamos especialmente contentos. Y quiero recordar a mi compañera Catherine Müller-Marín, que hoy no está aquí con nosotros, pero sí que el equipo está presente. Porque este premio hoy en Cuba nos permite hermanar aún mucho más la labor de las oficinas de la UNESCO fuera de la sede, en este caso la oficina de Cuba y la oficina de la UNESCO en México. Así que para nosotros es un doble, triple sentido de satisfacción. Nosotros agradecemos a esta institución. Institución que, como la UNAM, es una institución que confía en los países libres y sobre todo también en los países donde la intelectualidad pues no queda consagrada en las aulas ni en las bibliotecas, sino que se hace a través del esfuerzo público y sobre todo es un bien público. Y nos congratula que de nuevo hayamos venido a Cuba a dar este premio y evidentemente a mí personalmente me enorgullece que sea un premio mexicano de otro país. Hay un país que se llama UNAM, es la Universidad Autónoma de México. Es un país de universitarios, más de 300.000 jóvenes y mujeres jóvenes que están haciendo un país extraordinario, un país al que no le faltan expertos internacionales en cada uno de los mexicanos. Y desde luego, como académica y como mexicana de adopción y de corazón, créanme que estoy segura que todos los miembros de la Coordinación de Humanidades de la Universidad están de alguna u otra forma aquí presentes. Piensen que es una universidad donde probablemente haya más tesis doctorales en ciencias sociales, donde celebramos año con año de una manera convencida el Día Internacional de la Filosofía y donde acabamos de celebrar que hace 71 años se escribe también la primera forma de lo que luego sería llamada Declaración de los Derechos Humanos. Y todo eso ocurre en México. Y México, con su solidaridad para Cuba y para con el mundo, y para su manera de ser global a través de la UNESCO, se solidariza con las humanidades y con las artes y viene aquí a entregar el premio. La UNESCO está extraordinariamente agradecida a la labor de la universidad porque hace sociedad.
porque hace realmente no el mundo de los académicos, sino un mundo que aprecia el porvenir gracias a las relaciones también multilaterales. El premio no es un fin en sí mismo. Yo estoy segura que con las conversaciones del día de hoy ya se han inaugurado algunas ideas para seguir generando nuevos proyectos y para que Cuba y para que México día a día se sientan cada vez más cerca, pues haciendo ciencias sociales, humanidades y artes conjuntamente, para América y para el mundo. Muchísimas gracias a todos y una gran enhorabuena. Muchas gracias. Invitamos al poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas, a que ofrezca las palabras de agradecimiento. Doctora Nuria Sanz, directora de la Oficina UNESCO de México, en representación de la señora directora general de la UNESCO. Maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, en representación del señor rector de la UNAM. Compañero Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba, embajador Oscar León González, presidente de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, queridos amigos, para la Casa de las Américas, es un inmenso honor recibir este Premio en las Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 2017, que otorgan dos organismos tan prestigiosos e influyentes como la UNESCO y la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de reconocer los esfuerzos de una persona, grupo de personas o institución internacional que hayan contribuido al desarrollo de la sociedad del conocimiento a través del arte, la enseñanza y la investigación en ciencias sociales y humanidades, y destinado a promover iniciativas pioneras que puedan contribuir al desarrollo, difusión y consolidación de los valores de la humanidad. Al agradecer inicialmente este premio, expresamos y nos complace reiterar lo que representa para nosotros que nos lo haya concedido la UNESCO, verdadero oasis de cultura, tolerancia y paz en el convulso mundo en que vivimos. En cuanto a la UNAM, procedimos también a comunicarle nuestra gratitud que ratificamos y son ejemplos señeros de los vínculos que ella mantiene con la Casa de las Américas, el que los eminentes profesores suyos, Pablo González Casanova, Leopoldo Zea, Adolfo Sánchez Vázquez, Alonso Aguilar y Federico Álvarez, hayan recibido la medalla Aide Santa María, creada en homenaje póstumo a la extraordinaria fundadora de la Casa de las Américas, distinción que otorga el Consejo de Estado de Cuba a sugerencia de nuestra institución a quienes han colaborado con ella de modo excepcional. Que este premio lleve el nombre del humanista mexicano Jaime Torres Bodet, uno de los fundadores de la UNESCO, como se acaba de recordar, y director general de la organización durante 4 años, es motivo adicional de orgullo para nosotros. Quien les habla tuvo el privilegio de conocerlo y a solicitud nuestra, él nos envió para la revista Casa de las Américas su texto homenaje a Rubén Darío, donde afirmó: Rubén Darío es de ayer, por supuesto, y nunca lo disimula, pero como todo poeta genuino, es también de hoy y será de siempre,
Fin de la cita. Lo mismo puede decirse del propio Torre Bodet, al que José Emilio Pacheco, quien por cierto también recibió la medalla Aide Santa María, consideraba el poeta más precoz de su país. La UNESCO era muy joven cuando, al calor de la Revolución Cubana e impulsada por ello, a escasos meses de enero de 1959, nació la Casa de las Américas, la cual ha sido y es espacio de encuentro y diálogo donde, desde diferentes perspectivas y en un clima de fraternidad y cooperación, se investiga, divulga, auspicia, premia y publica la labor de intelectuales diversos, escritores, estudiosos de la literatura y las artes, músicos, artistas visuales, teatristas, filósofos, sociólogos, politólogos, economistas, periodistas, entre otros. Todos ellos, en circunstancias promisorias o difíciles, han sido nuestro sostén principal en el empeño de fomentar el intercambio con personas e instituciones de todo el mundo, así como dar a conocer la diversidad y trascendentes valores culturales de nuestra región. Al recibir el premio UNESCO UNAM Jaime Torres Bodet, queremos agradecerlo no solo en nombre de los trabajadores y trabajadoras de la Casa de las Américas, la mayoría de los cuales se encuentra hoy aquí, sino también de todos aquellos que en muchos países, como solía proclamar la inolvidable Aide Santa María, hacen posible que mantengamos el afán de cumplir en el campo de la cultura el sueño bolivariano, martiano y fidelista de integración de nuestra patria grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Fundada en 1987 y con un alto prestigio en escenarios nacionales e internacionales, esta agrupación vocal expone un amplio repertorio con las más importantes creaciones corales europeas, latinoamericanas y cubanas desde el siglo XV hasta la actualidad. Recibamos al Coro de Cámara Exaudi, fundado y dirigido por la maestra María Felicia Pérez. Todo lo manifestaba. Así que con mi Señor.
Tambor, toca tambor. El agua toca, 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 to
Agradecemos al coro de cámara Exaudi su magistral actuación y agradecemos también la presencia de todos ustedes y los invitamos a un cóctel en el vestíbulo de la casa. Buenas noches.